Sigue los sabios en la Z. Fueron tan importantes sus aportes a la comunicación que a veces olvidamos aspectos trascendentes de Willy Rodríguez. Una situación natural y de comercio hizo que los becanos se escogieran a una reconocida y prestigiosa emisora local para transmitir su formidable carnaval. Algunos años después fuimos descubriendo que Bienvenido Rodríguez desde años se sintió vinculado, incluso como máscara, al carnaval de Santiago. Así lo afirma en la nota de presentación del libro que te enviamos. Lo tengo aquí conmigo. Pero todos los que conocimos a Willy Rodríguez suponemos que algo crearía la emisora que acompañó en cada Semana Santa, Navidad, huracanes, marejadas, incendios y alegrías de los dominicanos para colocar a la Z101 en la fiesta de cultura popular más importante de la República Dominicana y en carnavales locales desde San Juan de la Maguana, Santiago o Bonao, y contaría Willy con la complicidad de don Bienvenido Rodríguez para llevarlo a cabo. Del libro editado por la Z101, escrito por dos brillantes intelectuales veganos, César Arturo Abreu y Máximo Hugo Estrella, y el sociólogo especialista en el carnaval dominicano y del Caribe, Dagoberto Tejada. Los tres, de reconocida capacidad y en la investigación de nuestras raíces, arrastrados por Willy como una tormenta, presentes por muchos febreros y cada fin de semana de ese febrero, en lo que Willy llegó a denominar la Universidad del Carnaval, se sucedieron debates abiertos y democráticos para dar vida a este libro. En este espacio radial, a cientos de miles de dominicanos, la historia del carnaval nuestro y el universal, pero sobre todo apuntando a las raíces que son parte de nuestra dominicanidad. Ese libro, Interrogantes del Carnaval Vegano, tres versiones contradictorias, en ese libro nació Willy Rodríguez. La trascendencia solo la crean los seres trascendentes. Y Willy fue uno de ellos. Esto dice Milagros Ortiz Bosch. Y tenemos aquí nosotros Milagros Ortiz Bosch, a quien habíamos invitado como amiga, como admiradora, como compañera de labores. Porque Milagro es una grandeza, un perfume de mujer que está tan alta, pero tan cerca también, con los pies en la tierra, hundidos en su propia gente. Por eso, Milagro no es cualquier cosa. Milagro es solo ella, a quien saludamos a través de estos medios, en reconocimiento a Willy Rodríguez, porque Willy somos todos. Muchas gracias, Milagro, por habernos enviado esta nota que tú escribiste y que quisiste que nosotros leyéramos hoy como homenaje a tu amigo y a ese inmortal de la Radio Nacional, Willy Rodríguez. Simplemente Willy. Bueno, Escarramán, te habíamos anunciado, pero la llegada de este detalle tan generoso, tan fino, tan culto de Milagro se interrumpió que tú intervinieras. Adelante. Muchas gracias, don Ramón, por invitarme a compartir algunas experiencias que tuvimos con don Willy. Ante todo, yo quiero señalar que yo, desde que tuve mi primer encuentro con Willy,
establecimos una amistad muy íntima. Estoy hablando de que no tomó mucho tiempo, como en otras relaciones que se crean, sino que lo de nosotros fue instantáneo. Eso ocurrió por allá, por los años 70, a principios de los años 70. Willy había estado recientemente llegado aquí a Santo Domingo, a la capital. Y, como me dijo alguien una vez, que no creía en la casualidad, sino en las coincidencias, nos tocó vivir cercanamente en un edificio cerca de la Clínica Independencia, aquí entre la José Contreras y la calle Independencia. Y desde el primer momento que nosotros conversamos, por un caso en particular, fuimos íntimamente amigos. Él en ese tiempo estaba asociado con un empresario de nombre Roberto Vargas, quien es el propietario ahora de Cima. Y no sé qué sucedió, pero ellos se separaron. Y dentro de esa separación, el acuerdo de ellos fue que Willy se quedaría con la empresa, que todavía tengo entendido que permanece, pues se llama Producciones Cumbre. Y entonces el señor Roberto Vargas se quedó con la emisora. Hay un detalle que a mí siempre me molestó de él. Porque él a veces, con algunas personas muy íntimas, decía que yo lo había ayudado mucho, en el sentido de que en ese momento yo compartía mi vehículo con él. Yo me iba a trabajar y él se quedaba con su con el vehículo mío, y él hacía diligencias. Y en poco tiempo ese espíritu tan trabajador, tan tenaz, pues logró conseguir su propio vehículo. Y eso, ese detalle tan bobo, él se lo encontró tan grande. Pero tan humano. Tan grande se lo encontró, que cuando se lo hacía referencia a otra persona, a mí me causaba un poco de, no me gustaba. Pero de todas formas, yo quiero señalar aquí que Willy, no solamente en su trayectoria desde esos inicios aquí en la ciudad capital, llegó a ser lo que era, porque ni siquiera las galaxias se forman tal como las vemos hoy, como eran en el pasado. Eso tomó un tiempo. Willy fue locutor en varias emisoras de radio. Estuvo en una emisora que estaba en la José Reyes, no sé, cerca del parque de San Miguel, no recuerdo el nombre. Estuvo en Radio Santo Domingo, pero donde yo más lo recuerdo a él es en HIZ. Él tenía un programa ahí los domingos que era de salsa, creo que se llamaba Domingo en Santo Domingo, y era un programa que había surgido en un tiempo en que otro coloso de la comunicación, Rafael Corporán de los Santos, pues era la figura máxima en términos de audiencia. Y recuerdo como hoy que Willy me dijo, hay que romper con eso, tenemos que buscar la forma de llamar la atención, sí, para que nosotros también, dentro de nuestra actividad, pues tengamos una parte de ese pastel de la audiencia que tenía secuestrado Corporán de los Santos. Que Corporán, que es otro de los grandes, otro de los grandes revolucionadores, de los grandes revolucionarios del espacio radioeléctrico en República Dominicana, que conjugó el populismo, la asistencia social, con la radiofonía. Y así Willy
me dice, vamos a tratar de hacer algo que impacte en la sociedad. Porque debemos decir algo, es que Ramán, la radio, el espacio radioeléctrico, a mí me tocó, ese que hoy está en la lotería, que antes estaba en la aduana, y el padre del que hoy es presidente de la Suprema, que se llamaba Henry Molina, Luis Henry Molina. Un día me llaman, yo había entrado a la universidad y entonces me estudiaba tanto y que me dejé abrumar. Entonces los psicólogos me dijeron, mire, usted tiene que descansar, no puede seguir en esa intensidad. Y hablaron con mi familia y entonces él debe tomar un año de descanso. Y fui tan dichoso que entonces un día me llama Kiko Tabar y me dice, mire, nosotros estamos pensando, Henry Molina y Alfonso Moreno Martínez, en que tú, yo eras dirigente de la JOC, Juventud Obrera Católica, y la Iglesia Católica, de que tú te vayas a Europa un año. Pero ellos no sabían que me habían recomendado eso, sino por coincidencia, como decías ahorita. Y fuimos, y parte del estudio, que duró 9 meses, fue básicamente en Alemania, aunque con un recorrido al final, era estudio del radio, del espacio radioeléctrico en la casa de la televisión y de la radio de Berlín y en Brandenburg. Entonces, ¿cuáles eran los? Primero, la televisión y la radio eran todo estatales. Europa no tiene ni 30 años que permitió el uso comercial del espacio radioeléctrico. Eso, ellos no, ni siquiera lo concebían. No lo concebían. Porque ellos decían, la televisión y la radio tiene la vocación de educar, informar y recrear. En Estados Unidos sí tuvo siempre una función también comercial, pero en Europa no. Y la Maison de la Radio Televisión Française, como se llama, la Casa de la Radio Televisión de Francia, la RAI, la Radio Televisión Italiana, que tiene la mejor programación casi del mundo entero, la RBT, la Radio Televisión Española, la de Alemania, la de toda Europa, eran producciones exquisitas, pero que el pueblo pagaba por ello. Aquí, con los telecables, fue que llegó esto de cobrar por usted tener. No, pero allá se pagaba porque era una cuestión extraordinariamente fina. Nosotros estudiamos eso allá y nos sorprendimos, ¿verdad?, cuando uno veía aquí que estos espacios, excepto Radio Televisión Dominicana, llegaron a propagarse y a desmenuzarse tanto que aquí llegó a verse, bueno, no dudo que ahora hayan 300 y pico, 500 y pico de emisoras. Uh-huh. Y ahora con el telecable todo esto ha llegado, y con los canales, con la red, y la llegada de la internet y de todo esto, ya esto es casi como el aire que respiramos. Claro. Pero como en esos tiempos la televisión era algo de tanta dignidad. Claro. En ese caldo de cultivo fue que se formó Willy, admirando esos grandes centros de cómo se manejaba el espacio radioeléctrico. Pero Willy tenía también, era precoz en idear cuestiones que llamaran la atención, que sirvieran. Porque era creativo. Una máquina de creación. Claro. Yo oí a Rosalía hablando de viajes y cosas, pero Willy, hasta que no tenía montado un programa, estamos hablando ya de esta fase, ya cuando él esté en la Z, porque antes de llegar a la Z, es que Don Bienvenido fue la persona que vio el portaaviones. Ese potencial, el portaaviones, de esa el figura. Portaaviones de la creatividad radioeléctrica, porque, de República Dominicana. Bienvenido, Willy, Rodríguez. Don Willy había pasado por muchísimas otras emisoras, pero aquí fue donde Don Willy encontró
digamos que ese caldo de cultivo preparado para lo que fue el desarrollo no solamente de la comunicación, sino de otros muchísimos aspectos que se han estado señalando aquí. Willy fue el precursor desde los años 70 de esos trabajos que usted mencionaba, de Semana Santa, de esos operativos médicos, y lo hacía él con sus propios escasos recursos que habían en ese tiempo. Lo hacía con amigos. Recuerdo el doctor Richie Rojas de San Francisco de Macorís y otros médicos, que hacíamos una carpa allá en Boca Chica y ahí brindábamos. Yo no soy médico, pero era parte de ese equipo que brindaba asistencia médica. Pero di entonces, ¿qué eres? Bueno, yo soy de profesión forestal. Forestal, qué bien. Y antes de ser forestal, estudié ingeniería electromecánica. Y estuve muy ligado a don Willy desde los años 70, como le dije, hasta hace muy poco. Tuve el privilegio de que don Willy siempre tuvo mucha confianza en mí para que hiciera trabajos de investigación rápidos, evaluaciones rápidas. Por ejemplo, el último que me tocó hacer fue con relación al último programa que se hizo desde la Barrick Gold, donde pues me pidió que hiciera un diagnóstico rápido de la situación social de la zona, para que entonces, en base a ese pequeño informe que hice, pues los compañeros del gobierno de la mañana pues tuvieran algún tipo de información. ¿Y qué encontraste? Bueno, encontré ahí que muchas de las cosas que reclaman los grupos sociales y la sociedad y los moradores pues son muy válidos en términos de... Es que es horripilante que al lado de tanta riqueza, sí, haya tanta pobreza y sea vista con tanta indiferencia. Exacto. Pero también, como he aprendido, toda moneda siempre tiene dos caras y un palo tiene dos puntas. Ahí también hay gente que se ha aprovechado de esa situación. Oh, claro. Para comprar terrenos y aparecer como que tienen ahí muchísimo tiempo viviendo y beneficiarse de los posibles beneficios que pudiera traer en el futuro en términos de que vayan a sacar esa gente. Pero así como se han beneficiado ellos. Hay experiencia muy negativa en otro sitio, claro, donde la Barrigol prometió hacer cosas y después no cumplió. Entonces, ese enfoque marcó mucho a Willy, por ejemplo, con el tema de Loma Miranda. O sea, el asunto de Loma Miranda no es un asunto estrictamente ambientalista o ecologista, es estrictamente también un problema social, porque de ahí deriva muchos problemas sociales que puede crear. Porque ese es el corazón de eso. Ese es el corazón de la isla y el corazón de República Dominicana. Y usted en el corazón no se va a dejar instalar una fuente de contaminación. Lo primero es que, a juicio mío, esa explotación de Falcondo en ese sitio nunca debió haberse permitido. Pero yo tengo mis razones y digo por qué. Y Willy, que luchó tanto por esto, creo que se alegrará que uno las dé a conocer. ¿Cuál es? Es que el mundo necesita níquel, pero debe, si existiera una racionalidad en el capitalismo y en estas mega mineras que utilizan intensamente el capital y la tecnología, debieran extraer el níquel que el mundo necesita de los lugares que sea más conveniente extraerlos. Voy a explicarme. De las
reservas de mineral de níquel más pequeña del mundo es la nuestra, porque nosotros no somos, no tenemos grandes reservas de níquel. Pero Cuba sí, Cuba debe tener la octava reserva del mundo. Pero el mineral de Cuba, ahí sí se debe extraer níquel, pero aquí no. Y esto nunca se ha dicho, y lo voy a explicar en detalle y breve, ¿por qué? Cuba tiene un tipo de mineral que en vez de ser rico en níquel, en hierro, es lo que acompaña al níquel en el mineral de Cuba, es magnesio. El mineral de Cuba en Nicaro y en Moa prácticamente no contiene hierro. Entonces, ¿cuál es la virtud de un mineral así? O que el proceso que requiere para extraer el níquel del mineral es sencillo, poco contaminante y fácil. ¿Por qué? Porque el níquel se puede extraer en forma de sulfato de níquel con una solución de ácido sulfúrico. Es decir, se toma el mineral, se muele a una determinada finura y entonces se trata con una solución de ácido sulfúrico. Como el ácido sulfúrico al echarse en el agua se descompone en iones sulfato e hidrogeniones, es decir, hidrógeno. Entonces, esos iones de sulfato se encuentran con el níquel y se combinan y se forma sulfato de níquel. Y luego precipitan y se obtiene un precipitado amarillento donde está el níquel, que luego simplemente se calienta a temperatura cualquiera, el azufre desaparece y queda el níquel. ¿Qué contaminación hay allí? Mínima. Claro. ¿A qué temperatura ocurre ese proceso? A 25 grados centígrados. Pero aquí no se puede ese tipo de proceso. Entonces, ya como tenían esa concesión, y las empresas mineras mundiales, lo que les interesa es su participación en las bolsas de valores para que digan que la empresa tal es una de las más importantes y tiene una posición de dominio en la producción de níquel, porque produce el 25, el 30% del níquel a nivel mundial. ¿Qué le importa a ellos que en un sitio sea un holocausto y un genocidio, un ecocidio, y que en otro se haga conforme a reglas? Entonces, el de aquí, el mineral de aquí, al tener tanto hierro, no se puede aplicar el proceso de Cuba. Y hay que sacar al níquel junto al hierro, porque el hierro y el níquel tienen casi las mismas características físico-químicas. Y costaría más separarlo que lo que costaría luego el níquel. Mucha energía se invierte ahí. Demasiado energía. Sí. Entonces decidieron producirlo junto. ¿Pero a qué temperatura tiene que estar el proceso? A 1850 grados centígrados, como si hubiera un horno, un alto horno, que le quema el vientre a la atmósfera y a todo. Por eso, cuando se hace la descarga de el ferroníquel de los crisoles, usted ve que sube un aire intenso, una llamarada que llega a kilómetros de altura, a 1800 y a 1700 grados centígrados. ¿Qué grado de descomposición del aire? ¿Qué grado de mortandad de las bacterias que están en todo, de la fauna, de todo? Esa empresa nunca debió ser, porque el níquel tampoco tiene el mundo necesidad de producir níquel en ferroníquel. Ese es un proceso que, si hubiesen legislaciones mundiales sensitivas, protectoras del medio ambiente, los prohibieran. Sí.
Y entonces menos para usted ya todo el holocausto que se ha hecho, pero llevárselo también a Loma Miranda. Yo creo que esta explicación que yo estoy dando debe convencer a todo el mundo, porque no es que Loma Miranda debe explotarse o no. Claro. No, es que eso no debe estar ahí, porque no todo lo que quiera una empresa capitalista hay que permitírselo. Pero además los pueblos, y ahora voy aquí en presencia del presidente del Colegio Dominicano, el Colegio de Abogados de la República Dominicana, no es posible que los pueblos tengan que aceptar que lo único que merece una garantía, una seguridad jurídica, sean los contratos que los gobiernos firmen con las grandes empresas, y las empresas entonces no haya seguridad jurídica para cuidar el medio ambiente y cuidar los valores permanentes que son la naturaleza y los mismos pueblos. Entonces, no es posible que un gobierno corrupto, que gobiernos corruptos firmen contratos y después eso tenga que prevalecer, aunque el que lo firmó fuera un corrupto, hiciera cosas como eso que pasó, que un contrato ni siquiera fue leído en el Congreso, y que después todo eso haya que respetarlo. Porque entonces hay un salvajismo para aprobar las cosas, pero luego no hay consecuencia para las cosas terribles, violaciones, depredaciones, abusos que se cometan contra las naciones y sus recursos y sus valores permanentes. Entonces, perdón, quería hacerte esa observación. Sé que está en el uso de la palabra, pero me pareció que esto la gente lo va a valorar. Eso que usted acaba de decir precisamente es lo que caracterizó a Willy. ¿A Willy? A Willy. Porque a él siempre le gustaba oír las dos campanas. ¿Qué dicen aquí y qué dice allá? Por ejemplo, yo no sé si usted debe recordarlo, usted tiene una memoria proverbial. Gracias. Una carretera que se... ¿En San Francisco? De San Francisco a Nagua. Ah, sí, a la costa. Por la vía Naranjo. A la costa. A la costa. Vía Naranjo. Sí, sí, yo fui allá. Eso trajo un remedio. En una finca de una persona, yo no supe bien. No, realmente era... había una carretera. Sí, ahí, que atravesaba la finca, que la hicimos allá, hicimos un programa por sí, ahí. Hicimos un programa allá desde el lado de Nagua. Ahí se creó un problema porque se hablaba de que eso está dentro de lo que es el área de amortiguamiento del área protegida de Lomas Quitespuela. Sí, correcto. Y hubieron muchas opiniones, la prensa y todo. Se hablaba de beneficiar a alguien en particular, etcétera. Willy tuvo la confianza de enviarme ahí, ver qué estaba pasando ahí. Y yo hice un informe de esa situación. Realmente ahí ya existía un camino desde tiempo de Trujillo, y esa carretera desembocaba al río Boba, que con solamente cruzarlo ya usted estaba pues del otro lado de la provincia, en otra provincia. Nosotros siempre hemos hecho nuestro trabajo desde un enfoque. Escarramán, en este libro Interrogantes del Carnaval Vegano, ajá, tres versiones. Ajá. ¿Sabías tú que Bienvenido Rodríguez escribe el prólogo de este libro? No, señor. ¿Ah, sí? Él lo escribe. Pero, y dice Milagros en sus anotaciones que Bienvenido Rodríguez también era parte de ese carnaval. Y que como el carnaval casi fue el que llevó a la cima la figura de Willy, porque Willy, con la Universidad del Carnaval y de todo eso, ascendió mucho. Willy se identificó con esta expresión cultural
de este pueblo. Y dice: bienvenido, desde pequeño el carnaval es una pasión para mí. Junto a mis compañeros de infancia corríamos por las populares barrios de La Joya y Los Pepines, detrás de los lechones de Santiago de los Caballeros. No estábamos contentos hasta que no recibiéramos el primer vejigazo, al tiempo que le voceábamos en coro: amarillo y colorado, ese diablo está cuajao. Sí. Y esto lo escribe Bienvenido Rodríguez. Parece que se encontraron dos almas. Claro. El alma de Bienvenido y el alma de Willy Rodríguez. Vamos ahora a una pausa y luego, Verónica y Surum, vamos a ir intercalando a ver qué opina el pueblo de Willy Rodríguez, porque este es un homenaje a él. Y ustedes que se sientan en libertad de intervenir en cualquier momento y dar respuesta a las inquietudes, a los sentimientos de dolor, a los sentimientos de alegría, porque un personaje como Charlie Chaplin, que en los reducidos localmente, aquel ya fue una figura universal para todo, para la eternidad. Pero aquí en pequeños también Willy es otra figura para la eternidad. Charlie Chaplin, que fue ese tránsito desde el cine mudo hasta el cine hablado, el cine de color, el cine de alegría, el cine de todas estas cosas. También aquí Willy vio ese tránsito de la del espacio radioeléctrico, de la emisora pequeña, de la emisora de pueblecito, de la emisora hasta las emisoras universales, hasta llegar aquí a las redes que él tanto impulsó, y hasta la creación de canales en YouTube y en la internet.